A diario, ¿verdad? Así entrenamos. Ya directo, ¿ok? Pero en este caso vamos a ver cuando el golpe es un poco más amplio, no es tan cerrado. ¿Ok? Entonces cuando viene, ahorita, one, two, ahora, ¡pum! ¿Ok? Despacio. Cuando viene, ahora sí, rápido. Uno, dos, ven para acá. Voltar el tabique, el pómulo, y con el otro, hacemos un sándwich. ¿Ok? Pero que medio va a estar su nariz, sus ojos, su mandíbula, o cualquier cosa que hagas agarrar. ¿Eh? Uno, y después a sus genitales, dos. ¿Ok? Nuevamente, viene uno, dos, y cuando entro, da espacio al tiempo. Esto estamos haciendo en cámara lenta, ¿no? Para que aprendan. Está ahí. Vamos a hacer la primera parte. Bien, espacio. Uno, dos. ¿Ven? Bien. Te cambié. Un brazo. ¿Qué más? Relax. Fuerza contra fuerza, ¿qué produce? Una explosión. Usualmente, ¿quién más resiste la explosión? Más fuerte. Que aguanta más. Pero no necesitamos eso en la calle. No se olviden, no les digo que lo que están haciendo está mal. Es otro enfoque porque esa es la calle. En el ring hay reglas, hay un árbitro, hay tiempo, hay seguridad, es todo bien bonito, todo chévere. Pero saliendo de aquí afuera, donde están los autos, se acabó esa historia. Ahí no hay reglas, ahí no hay árbitros, no hay nada. Entonces, siempre tengan en cuenta ese enfoque, ¿de acuerdo? No estamos invalidando su arte ni sus prácticas, que son muy buenas, y están muy bien que las sigan haciendo. Simplemente es darles una nueva idea, ¿de acuerdo? Pues bien, creo que hagan esa primera parte. One, two. Pido más rápido. Solo esto. Uno, dos. 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 Y gradualmente vamos aumentando la velocidad. ¿Ok? Y ahí seguimos con el resto de la técnica. A ver, loco, a ver. Creo que no se debe ser tocado. Toda esta franja que ustedes ven aquí, por delante, por detrás, son nuestras zonas santuarias. Tenemos que protegerlas al máximo y evitar que nos bloqueen ahí. ¿De acuerdo? Entonces, cuando estamos acá en el momento de espacio, uno, dos, ¡pum! No tiene que tener otro de los principios que me gustaría que ustedes tengan. Muchas de las veces puede que en este momento ya estén en el piso. Claro, pero bueno. Si es medio fundito, venga. Exacto. Uno, dos, tiempo, tres. Siempre, ¿bien? Cuidando mi guardia. Bueno, por si acaso intento regresar. Sí. Es cuando quieres ser malvado. ¿Ok? Despacio otra vez.
Uno, dos, tres. Ahora con las palmas para no lastimar al compañero, ¿ok? ¿Está claro? ¿Puedes explicar el símbolo? Ok. ¿Cómo se llama? Este paso se llama front crossover. ¿Ves? Recorrer esta distancia. ¿Ven cómo se lo checa? ¿Ya? ¿Cómo se checa? Vamos ahí, voy a hacer esto. Uno. ¿Se ven? Bajo el peso de mi cuerpo. No mucho, no bajen tanto. Solo es necesario para masificar la fuerza. ¿Ven? Este movimiento. ¿Cuál es la idea del movimiento? Que cuando yo entro, si hago esto, uno, dos, y hago esto, ¿qué va a pasar? Estoy exponiendo mis genitales. Ahora, si hago esto, uno, dos, ¿qué estoy haciendo? Protegiendo. Y este aquí nomás. Y este aquí nomás. Que se vea la hija. Ok. Entonces, bien, yo también tengo que hacer la sonrisa al piso. En la pelea real, es disminuir tus posibilidades de supervivencia un 70 o un 80%. Porque no sabes qué va a pasar. Si el tipo está en el piso, ¿no? Está peleando en el piso. Está tratando de someter, hacer una llave. Pero es mi pana. Siempre con la villa. Thank you.
Gracias.
no es un pasatiempo o una facilidad, y tampoco es una necesidad, es una responsabilidad. Es una responsabilidad porque es tu vida, la de ustedes que viven. Lamentablemente, estuve en la policía hace un mes, por un incidente debe morir un compañero. Se hizo mal el procedimiento. Intentó arrestar a dos tipos, no lo hizo bien, y el tipo le sacó la pistola y metió un tiro. Entonces, cosas como es, tenemos que tener responsabilidad, no solo de nuestra vida, porque tenemos familia. Entonces tenemos que proteger a nuestra familia, tenemos que proteger y empezar con nuestra familia, para poder proteger a los demás. Y ese es nuestro propósito en este lugar. Comentarlo con ustedes, aclarar un poco más su mente, en el sentido de la palabra, y pueda aprender estos nuevos conceptos de la American Kempo, un arte marcial moderno que se desarrolló en Estados Unidos, que se basa en todas las artes marciales. Ustedes vieron, es lo mismo que ustedes aprenden día a día, solo que hay un cambio de enfoque. Porque todos se enseñan a ya. Es un punto, ¿verdad? ¿Qué cambiamos? En vez de ser como así. Hay varias formas de utilizar el cuerpo. Los artes marciales se especializan en estas formas de cómo usar el cuerpo. ¿Sí? Porque la fuerza física, sin conocimiento, sin destreza, no sirve para nada. Es brutalidad. Así es sencillo. Fuerza física, sin conocimiento y sin destreza, es brutalidad. Nada más que eso. Lo contrario, la destreza, conocimiento y destreza, es igual que supervivencia. Es la fuerza que hemos usado. ¿Recuerdan? ¿Hay más preguntas? ¿No? Bueno, muchas gracias a ustedes por estar prestando la atención. Podemos organizar algún otro día y que el maestro de la bella pudiéramos tener algún seminario que de esa persona que a ustedes les interesa. Mi interés pues, es que conozcan algo de la América del Campo. Muchas veces me digo que entré en América del Campo y me dicen qué es eso lo que lo ponen con el Campo. Ya, entonces esto es América del Campo. No se puede asimilar realmente con alguna otra arte marcial, porque es un sistema desarrollado, tiene varias etapas, tiene varias formas, gatas, es un arte marcial que toma muchos años aprender, la verdad. Yo les agradezco mucho por estar aquí, un aplauso para ustedes, por favor. En este momento nosotros tenemos el puño y la palma, saludamos de esta forma. Pido por favor que le pidamos al maestro. Este es el tigre que representa la fuerza física. Y este es el dragón que representa la sabiduría. Por eso siempre la sabiduría debe estar encima de la fuerza. Por eso saludamos nuestra forma. Este saludo tiene más de 2000 años de antigüedad. Era utilizado los guerreros que luchaban por la justicia, que luchaban por evitar que sus familias perdieran la vida innecesariamente. Entonces,